Cabe la posibilidad que Diego Braguieri, siendo jugador que pertenece al equipo y que han manifestado desde México, no tendría posibilidades de quedar en Xolos. ¿Lo contemplan? ¿Lo van a entrar en una revisión para mirar si hay posibilidades para él? ¿Y qué han pensado sobre el futuro de Fernando Monetti? Juan, gracias. Pues mira, lo mismo de las opciones de compra. Oficialmente no hemos recibido un correo, una llamada, un chat de México manifestando que no van a hacer uso de la opción. No lo hemos recibido. Hemos conocido la información a la que te refieres a través de medios de comunicación, de redes sociales. No tenemos ahí ningún tipo de información oficial. Nacional es un equipo que cumple a cabalidad con sus obligaciones y en la medida en que los jugadores que están prestados a otros equipos vayan retornando, pues estaremos tomando las mejores decisiones. Y con Fernando, no, lo que hemos manifestado, tratar de conseguirle prontamente club. Lo que sucedió ese semestre pues no es adecuado ni para Atlético Nacional ni para él, porque tiene que competir y también estaremos informando oportunamente qué posibilidades hay con Fernando y con su representante.